El gobierno en turno llega a su segundo informe de gobierno con una cifra de contagios por COVID-19 que ronda los 600.000 y con más de 64.000 defunciones. El estratega contra la COVID-19 y vocero es Hugo López-Gatell. Su primera declaración polémica fue el 16 de marzo cuando le preguntaron si el presidente se haría la prueba. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo, que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo. Y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio. 30 días después dijo que la epidemia se podría agotar en un 95% para el 25 de junio, pero no sucedió. El 5 de mayo, el funcionario informó que hay evidencia de que hemos aplanado la curva, cuando todavía ni siquiera había llegado al punto máximo. Ante las críticas por el uso de cubrebocas, tuvo que aclarar el 15 de mayo que son una medida auxiliar complementaria. En junio comenzó la nueva normalidad en el país, para lo cual fue diseñado un semáforo de riesgo, pero los gobernadores no lo aceptaron del todo. Las defunciones también se convirtieron en polémica. El 4 de junio planteó un escenario entre las 6.000 y 60.000 en la epidemia. El mínimo era 6.000, otro escenario era 8.000, otro era 12.500, que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero, allá en Lieja, en la Secretaría de Salud, y teníamos así hasta 28.000, que se redondea a los 30.000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60.000. El desconfinamiento es demasiado acelerado en el país, advirtió la Organización Mundial de la Salud el 11 de julio. Ese día, López-Gatell mandó un mensaje de preocupación y criticó a las entidades federativas, que también son autoridad sanitaria. Pero el descontento creció. 20 días después, 9 gobernadores pidieron su renuncia. Para el 21 de agosto, el director de emergencias de la OMS, Mike Ryan, señaló que en el país estaban subestimados los casos de COVID por el número limitado de pruebas. A una semana del informe de gobierno, se cumplió el escenario catastrófico de los 60.000 muertos por COVID, pero ese día López-Gatell no dio el reporte técnico. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.